No, dai Giulio. Tieni. ¿No vino a hacer civil a trabajar? Sí. ¿Y no vino todavía a hacer civil? ¿Nos puede contar más o menos qué pasó? Porque así por lo menos le damos una mano desde el canal. ¿Estaba usted? Vine. ¿Vos viste cómo cortó el árbol? No, ahora lo vamos a ver. Bueno, cortó el árbol, mi hijo, te puedo decir, está ahí, no sé, a ver. ¿Pero usted estaba adentro? ¿Cómo está? Sí, yo estaba hecho pedazo. Claro. Cayó el árbol justo en ese tronco donde yo estaba sentado en la mesa, que rompió mesa, todo. Y en el bebé que está ahí adentro, yo lo había corrido en la otra punta, pero resulta cuando quisimos disparar por la otra punta, sí. Estaba todo tapado de... ¿De ramas? Ah, un árbol caído, todo. Claro. Y la nenita está lastimada, está la llevan al hospital y... Un raspón, alguna cosa. Sí, pero dice que tiene un fuerte golpe en la cabeza, no parecía, viste, no parecía. Pero ella decía que le dolía. Y hay lastimada ¿Y qué edad tiene la chiquita? Y 9 años. Tiene, chiquita. Y muy asustada. Y el bebé, que tiene 1 año de edad. Estábamos los tres adentro, andábamos en el medio del campo mirando cómo anda. Y yo le dije, no lo volteé, no tiene esa forma, lo taló abajo. Ah, y pero ustedes le habían dado la orden de sacarlo. Sí, pero cortándolo como lo empezó a cortar la vez pasada, ¿no ves cómo lo empezó a cortar rama por rama? No talarlo así. Y dice, mi hijo dice que lo va a cortar de abajo. Le digo, no, Marcelo. ¿Y este hombre quién es? ¿Uno que contactan ustedes que sabe de...? Claro, porque la municipalidad llamaron y dijeron que buscara uno que lo talara, ¿no? Te dijo mi nuera. Claro. Claro, pero no lo contrató la municipalidad, ¿lo contrataron ustedes a este hombre? Este hombre creo que sí, que lo conoció hace 3 días que vine de La Plata. Claro. Ellos son de La Plata, nada más que se vinieron a vivir acá, viste... Él trabaja en el hospital de enfermos mentales y ella en una clínica de viejito. ¿Acá en...? Sí, sí. Estamos como locos. No lo podés cortar el árbol así. ¡Ay, lo cortó de este lado! ¿Y cómo que se te va a ir para aquel lado? Porque ya tenía una inclinación para aquel lado. Y pero sí, pero no podés cortarlo. ¿Pero que tenés que hacer eso? Cortar toda la copa de arriba, claro. Y dejar el pedazo que caiga adelante de la casa, claro. Sin tocar la casa. Tienes que calcular el momento. ¿Quién es el tipo que lo estaba cortando? ¿El que tiene la motosierra? Sí, aquel de allá atrás. Sí, sí, que acá se ve. ¿Y ahora cómo va a pagar el tipo la motosierra? ¿En qué anda? ¿En este camino tengo que andar? No. ¿Tu nombre? Marcelo. Bueno, Marcelo, desgraciadamente la emoción de la calentura, de ver lo poco que tenías, se destruyó un segundo en una caída de un árbol, que vos que mismo lo querías sacar, contrataste a una persona para eso, pero esta persona le erró y ahora tenés que empezar todo de vuelta, ¿no? Llamé a la municipalidad, me dijeron que ellos no lo sacaban de adentro del árbol. Ajá. Porque estaba en caída. Bueno. ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Tenés que hacer todo nuevo? Todo de nuevo. ¿La casa todo nueva, no? Todo completo. Más o menos, ¿qué es lo que te haría falta? Si la gente puede colaborar. Todo, viejo. Desde cemento, ladrillo, todo lo que sea posible para poder construirlo de vuelta. Techo, chapa, todo. ¿Cómo lo tenías el techo? Porque no se puede ni ver. Estaba con el cielo bolso y todo con tejas. Esta semana traía las tejas, mañana venían a colocar los vidrios. O sea que la estabas terminando recién ahora. Estaba recién revocada adentro todo. Ajá. Bueno, ¿algún teléfono que te puedan llamar acá de Necochea? ¿O tenés alguno de afuera? 1531 9796. Bueno, que cualquier cosa que te llamen ahí. Sí. Listo. Está golpeada. ¿Y un bebé? Un bebé. ¿Y la mujer? ¿Cómo estaba? Trabajando. Ay, claro, hoy trabajar.
La señora Martí, ¿cómo le va Martí? La señora que estaba descompensada. Ya tuvo familia. Ya empezó de jardín. ¿Sí? Sí, sí, el tiempo que tardaron. ¿No crees que lo suspendieron y ahora, como después de la hora, no volvieron a llamar? Sí, ya me olvidé, ¿no? Sí, como era que yo me noté un tipo para cortar el galo para que no se venga arriba de la casa y yo creo que pasó. ¿Te querés morir, no? Que no corte más árbol. Que no lo traigan más. 13.8 tengo de presión. Está bien. Sí, mejor que yo. Mejor que yo está. Pero ojo que tenga presión. Ahí estábamos hablando, che, aunque sea para buscar algún lugar para esta noche, ¿viste? Y ya mañana tendremos que ver la parte de servicio social y eso, ¿viste? Para que les den una mano. ¿Está hundido ahí? Sí, ya vamos.